La Unión Manilva arrancó la fase de ascenso a Segunda Andaluza con una derrota en Málaga ante el fútbol romeral. El resultado de este encuentro fue de 3 a 1 a favor de los locales. La próxima jornada para los manilbeños les enfrentará al mejor equipo del Grupo A, la Cala del Moral. Además, el fin de semana nos dejó estos otros marcadores. Los prebenjamines de la Unión Manilva ganaron por 4 a 3 al Marbella Paraíso. En categoría Benjamín, los boliches 1, Unión Manilva A6, Manilva B16, Las Lagunas 5. En Alevín, Club Deportivo Rincón 8, Unión Manilva A1, El Esteponense 4, Manilva B2, Manilva C0, Calamijas 3. Los infantiles de la Unión Manilva ganaban al Unión Benavis por 0 a 7. Por otro lado, el inicio de la Copa Federación de Fútbol Sala nos dejó la derrota del Manilva en Río Gordo por un ajustado 6 a 5, mientras que el Manilva Fútbol Sala Juvenil se enfrenta este martes al Cuevas del Becerro a partir de las seis y media de la tarde. Repasamos también los marcadores del Manilba Basket Base. En categoría minibásquet, Club Deportivo Manilba 58, el Pinar 17. Los preinfantiles del Manilba quedaban 33 a 50 frente a la Laurín de la Torre. En sub 22, Málaga 49, Manilba 28. Finalmente les hablamos del tercer control de atletismo celebrado en Málaga y donde tuvimos al malilbeño Alejandro Agüera, que participó en la prueba de triple salto, mejorando su marca con un intento de 8,95 metros.